Eso es un logro que ha conseguido por el, el SUEN conjuntamente con el Ejecutivo, que el 31 de marzo de este año se firmó un acta de acuerdo cuando fueron las paritarias donde se pagó todo el aumento y el pedido del SUEN para que todos los empleados gocen del mismo beneficio de las vacaciones, que en vez de tener días corridos tengan días hábiles como tenemos la mayoría. Esto también queda reflejado en el buen predisposición del Ejecutivo, conjuntamente con el SUEN, que venimos trabajando. Sí. También dejamos muy en claro que hay un grupo de compañeros que estaban pidiendo esto, pero en realidad esto fue concreto por el SUEN. También es muy importante lo, el anuncio del intendente que estarían entrando eh, gente de planta permanente progresivamente. Que tenemos una cifra que no la voy a dar, pero es, es importante para los compañeros. Que, que hace muchos años que están en, trabajando en la función de la municipalidad como gente contratada, que hay compañeros que tienen 16, 17 años, en algunos casos hasta 18 años, bueno, que esa gente tendría muchas posibilidades el año que viene quedar en la planta permanente. Actualmente eh, es, eh, los, es de, te explico la forma que es, nosotros que tenemos muchos años de antigüedad, gozamos de días hábiles, que se cuentan de lunes a viernes, o sea, que un empleado con... 30, 25 años de servicio, tiene 30 días hábiles, o sea que se cuentan de lunes a viernes. Después están los compañeros que quedaron en la planta permanente desde el 2006, esos compañeros tienen un régimen que tenían días corridos no tenían días hábiles y los contrató también el mismo régimen ahora con la comisión que se armó que se quedó plasmada en la de acuerdo el 31 de marzo que la, el Suen nombró dos porque teníamos que nombrar tanto el ejecutivo como el Suen dos personas para tratar la comisión en el caso del SUM fue representada en este caso por Nancy Coaglia y Lalo Yambroni. Del Ejecutivo estuvo presente eh, Fernanda Bertea y Rafael Sáchez. Y bueno, gracias a Dios llegamos a un buen término. Los compañeros vamos a tener todo el mismo régimen, días hábiles. ¿A partir del año próximo? No, no, eso a partir de este año, en 2016. Hay compañeros que ya, porque eso lo puede tomar a partir de julio, pero los compañeros que lo han, han ido sacando días, se le va a reconocer los días que, más les, que les corresponden.